Bueno, te voy a decir una de las obviedades más grandes, seguramente que hayas oído en. Yo creo que la clave ha sido el acierto, al final, ¿no? Esa segunda parte, sobre todo la segunda parte. Yo creo que la primera la hemos tenido controlada, con todo lo mal que empieza para nosotros. Perdonad la voz, que estoy. Paso los partidos. Bueno, el inicio del partido a los 2 minutos, un gol en contra, y a partir de ahí yo creo que hemos tenido una fase. Nos hemos repuesto a partir de los 10 primeros minutos. Sabíamos que el Toledo es un equipo que sabe hacer las cosas con balón, que tiene jugadores de nivel de la categoría y que nos iba a someter en ciertas fases. Yo creo que hemos trabajado bastante bien y bueno, hemos conseguido el premio del empate en esa primera parte, en la que incluso se intuía que nos podíamos poner por delante. Lo conseguimos en la segunda mitad y es cierto que el escenario de la segunda mitad, a mí por lo menos como entrenador, ya no me gusta, porque es muy, muy correcalles. Yo me he visto favorecido, sobre todo en la acción del tercer gol, pero ese escenario contra un equipo que tiene potencial, que tiene piernas, que trabaja a nivel profesional igual que tú, pues bueno, digamos que fue un poquito una moneda al aire. Faltó control, pero entiendo que las circunstancias de las que venimos nosotros, el tipo de equipo que somos, no es fácil templar los nervios en un escenario como este. Y ante un rival que, insisto, más allá que esté más o menos acertado, tenga el día o no, pero hay jugadores de mucha jerarquía. Y bueno, al final yo creo que es eso, es lo que te digo. Primera parte bastante controlada, haciendo las cosas bien. Segunda parte quisimos tener el mismo plan, tener el balón, hacer circular, pero ya el Toledo, sobre todo cuando nosotros nos ponemos por delante, pues digamos que toca rebato y en ese escenario te hacen sufrir, y más a un equipo como nosotros, ¿no? Al final otra vez encajamos a balón parado. Y después con el empate a 2, ida y vuelta, pues nos ha favorecido a nosotros. También ese escenario permite sacar las virtudes, ¿no? Una de las mayores virtudes que tenemos en nuestra gente de arriba, que son verticales, que son rápidos, que son dinámicos, y hemos acertado. Y bueno, y fijaros lo que pasa al final, ¿no? Cuesta ganar mucho los partidos. Insisto que nosotros, a partir del minuto 80, bueno, llevamos 8 jornadas de liga, hemos llegado al minuto 88, 89, en 6 de ellas ganando. Hoy hemos conseguido la tercera victoria solo. Quiero decir que en 3 partidos el rival ha conseguido empatarnos, y eso al final es difícil quitártelo. La manera de quitárselo es que no nos pase, y hoy pues esa victoria nos va a reafirmar, porque yo creo que es seguramente el mejor escenario de la categoría, de la tercera división, sin duda. Nosotros, lógicamente, para eso estamos intentando analizar. Nosotros es cierto que hemos conseguido adelantarnos en partido de Mora y partido de Almagro, si no recuerdo mal, en los últimos minutos. Bueno, hoy también llega al final, pero era un escenario de partido distinto, en el que los rivales, bien trabajados defensivamente, nos esperaban. Nosotros teníamos el dominio, circulábamos, llegábamos con más o menos acierto, y al final acababa cayendo, que no es fácil. Lo que hemos sufrido nosotros es, cuando nos han empatado, han sido situaciones además de últimos minutos, última acción del partido, tanto en Tomelloso como contra el Almagro, es la última acción del partido. El rival se vuelca con 6 al área, con 7, porque sabe que lo tiene perdido, y situaciones de disputa, segunda jugada, en la que el rival tiene mucha densidad, tú también, y a lo mejor pagamos un poquito esos errores de juventud. 2 han sido penaltis, evitables. Quiero decir, bueno, hay un peaje que este perfil de equipo, estamos pagando, seguramente demasiado caro, porque insisto, 2 de ellas han sido gol y acabar el partido. Quiero decir que, bueno, y hoy ya casi vuelve a pasar, en esa falta última, que no sé si eso no es, pero se produce una situación peligrosísima cuando habían pasado ya 2 minutos y medio del tiempo que había marcado en principio el árbitro. Entonces, bueno, explicación yo intento buscarle, pero es eso, es ser más contundentes en nuestro área. Esa primera disputa que tengo central es que no van mal a esos balones, pero sobre todo lo que se genera a través de eso. En tercera hay jugadores delanteros grandes, te suben a un central, se producen choques, se producen cosas que ahí nosotros estamos seguramente un pelín más tiernos y nos ha penalizado bastante. Pero bueno, afortunadamente hoy no ha sido el caso, y si no a mí, te garantizo que me da algo. Los 2 primeros han empezado muy bien, no sé qué harán mañana. Roda y Villarrobledo tienen un ritmo de puntuación muy, muy grande. Y después Socuéllamos, que está ahí un pelín descolgado, entre comillas, 13, 14 tiene ahora mismo. No me gusta mirar mucho la clasificación, pero es un equipo que todos pensamos que por plantilla, por potencial, porque se adapta a este tipo de escenarios y se adapta mejor todavía al suyo, en el que juega cada 15 días. Yo creo que es un equipo que todos tenemos en mente incluso para ser primero. Pero ahora lo estaba hablando yo con un chico que fue compañero mío, jugador del Mora, que yo, con respecto a hace 3 años, que entrené también al filial del Albacete, noto un salto de calidad, ya no por lo evidente, porque este año pues eso, está el Toledo, está el Guadalajara, pero los mismos equipos que siguen, yo, cualquier equipo, noto, por ejemplo,
la mano de los entrenadores, mucho más de lo que notaba hace 3 años. Cualquier equipo se te planta, te hace 2 líneas de 4 o te hace un 4-2-3-1 organizado y es difícil meter mano. Quiero decir que el nivel de la categoría es alto, entonces hay mucha igualdad. Nosotros ahora, porque hemos ganado y nos ponemos, pero a lo mejor mañana estamos de 10 cuando acabe la jornada, hay mucha igualdad. Es cierto que ahora mismo el inicio de la roda te invita a decir que, como siga así, pues se sale de la tabla, Toledo va a acabar estando arriba, Socuéllamos, bueno, ahí va a ser muy difícil meterse ahí arriba, Villarrubia, pero es una categoría de mucho nivel y los 3 puntos cuestan mucho, entonces me extraña que esos 2 equipos sean capaces de mantener este ritmo. Empezará en breve a haber enfrentamientos directos y iremos viendo cómo, pero jornada 8, lo decía vuestro entrenador en la previa y es cierto, al final cada equipo tiene sus circunstancias y los entrenadores miramos lo nuestro, pero seguramente aquí no haya sido un verano nada fácil, después de un descenso para un histórico como el Toledo, que hace nada estaba luchando por subir a segunda. Y ese peaje también, estamos en la jornada 8. A todos, a mí me encantaría tener de 8 por 3, 24, los 24 puntos, pero hay que tener un poco de tranquilidad, de perspectiva. Queda mucha liga todavía, pero va a ser duro porque hay mucho nivel, insisto. Sinceramente, no sé si estaba dando órdenes a algún jugador. Yo ya veo cuando cae mi jugador, no sé si ha habido un forcejeo por el balón. Bueno, el mío intentará perder tiempo y realmente ya le veo cayendo. Bueno, seguramente habrá sido un empujón sin más, pero bueno, pues no. Al final no se puede tocar entre... Si es de la parte del banquillo, que insisto, no lo he visto bien, pues al final tiene el balón sujeto, intenta perder tiempo, para una vez que saca un poco de picardía, al otro le empuja y se cae al suelo. No sé si el empujón es suficientemente fuerte o no, pero bueno, insisto, para una vez que sacamos un poco de picardía, si es que es así la acción, tampoco creo que hay que hacer un drama, porque a Marte, en ese contexto de partido, acabando el partido, minutos de descuento, lo que ha provocado esa acción era que en un descuento de 3 minutos se haya convertido en un descuento, me parece, de 6,5. Que al final el Toledo le da igual encajar el cuarto, y lo que hacen es volcar más balones. Quiero decir, esos 3 minutos extra y medio que ha costado esa expulsión, yo creo que nos ha perjudicado más de lo que nos ha favorecido. Es la lectura un poco que yo hago, pero tampoco sabría decirte si es un empujón suficiente o no. No creo que tenga mayor trascendencia en lo que ha pasado en el partido.